llega el calor y lo que nos apetece es refrescarnos. Pero vamos a hacerlo de una manera muy especial, como siempre nos gusta hacer nosotros aquí en Jerez, en Cubanave Museo del Ron, Avenida Tomás García Figueras. Y como siempre, pues nos recibe su propietario, que es Eloy García, reconocido arma, pues mundial además, Eloy. Muy buenas tardes. Buenas de nuevo. Ha sido un placer, como siempre, recibirte en esta bendita casa del ron, ¿no? Sí. Lo decíamos, hace ya calor y apetece tomarse las cositas muy fresquitas. Y esta semana, en especial, tenemos una Sherry Cocktail Week. Efectivamente, tenemos, vamos a decirlo en español para las personas que no sepan qué significa eso, ¿no? Es una semana dedicada a los cócteles elaborados con vino, brandy y vinagre de Jerez. Fíjate, estupendo, porque tenemos que recordar que esto es un Sherry Cocktail Bar. Sí, es exclusivo, además del ron, como siempre hemos tenido desde que se abrió Cubaname, ahora ya lleva otro apellido, que es un Sherry Cocktail Bar. Estupendo, bueno, pues para ilustrarnos mientras hablamos del negocio del Museo del Ron, de Cubaname, muy conocido ya en la ciudad y en toda la provincia, nos va a hacer hoy un Sherry Cocktail. Sí, claro, no puede ser de otra manera, ¿no? Vamos a hacer un cóctel que está dando la vuelta al mundo, es un cóctel que elaboré hace un año justo para maridar con unos cocineros de Madrid, ganadores de la estrella Jerez, la Copa Jerez, mejor dicho, de gastronomía. Es un concurso que se hace todos los años y los grandes cocineros del mundo elaboran platos que tienen que llevar dentro en esa elaboración vinos de Jerez. Y luego hay que maridarlos con vinos, ¿no?, de Jerez. En ese caso, pues yo quise colaborar en un gran evento que había en Madrid y elaboré este cóctel para maridarlo con ellos. Iba a maridarlo con una especie de ensalada y se me ocurrió hacerlo con vinagre. En vez de con vino o con brandy, utilicé el vinagre. Yo nunca me podía imaginar la repercusión internacional que iba a tener esto, y la prueba está que está dando la vuelta al mundo, ¿no? Ese cóctel los japoneses automáticamente los recogieron, y en Estados Unidos, en todas partes, me están pidiendo la receta. Yo la tengo ya puesta en muchas revistas en las cuales sí, me están entrevistando. Me va a decir, digo, tanto repercusión está teniendo este cóctel, cóctel Apache, ya le ponemos el nombre, sí, sí. Que bueno, aquí tenemos una de las revistas en la que ha sido protagonista, te han puesto dos páginas, que no es poco. Hombre, para mí es un orgullo, ¿no? Es una revista en que se dedica, digamos, al mundo de lo que es la hostelería, más que nada lo que son la restauración y los barman, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas, ¿no? Entonces esta revista tiene una repercusión mediática muy importante, puesto que ahí salen los mejores bartenders o los mejores cocineros, chefs, los grandes chefs, ¿no? Y me llamaron un día para decirme que si me importaba que me hicieran una entrevista. Yo nunca me podía imaginar que me van a poner dos páginas, y además el titular es muy bonito, Esencia Andaluza y no sé qué. Caribeña, ¿no? Creo que leímos. Sí, sí. Porque también recordamos que tú también eres especialista en todo tipo de cócteles con ron, de ahí el Museo del Ron, y también los cócteles tiki. En verdad es eso, ¿no? Yo empiezo ahí, yo soy un profesional dedicado a la coctelería internacional al principio. Por circunstancias de la vida me especializo en el mundo del ron, me voy a trabajar al Caribe y ahí me puse a las pilas y me especialicé en ese tipo de coctelería, la coctelería tropical caribeña. He ido evolucionando con los años, ya uno no es un niño, ya tengo una edad, y lógicamente vuelvo a Jerez y me doy cuenta que los vinos y nuestros caldos, ¿no?, tanto el brandy como el vino de Jerez, estaba presente en muchos barman antiguos, ¿no? Siempre le daban unos toques, y para realzar esos sabores, ¿no? Y yo, sin darme cuenta, empecé a introducirlos mis creaciones, hasta que se puso de moda el Jerez a nivel mundial, que ahora mismo estamos atravesando internacionalmente un momento muy bueno. Está en Estados Unidos de moda los cherry bares, y sobre todo en Japón, en Tokio. Eso es que hay más lugares en Tokio de vinos de Jerez que aquí mismo en Jerez, ¿no? Y me di cuenta que me estaban siguiendo desde allá a través de internet. Incluso tenía allí un club de fans, ¿no? Y me seguían los vídeos de televisión y eso, de los programas que estaba haciendo, ¿no? Y ahí empezaron a venir japoneses por aquí, y ellos fueron los que me pusieron ese nombre, Cherry Bartender. Y desde entonces pues ya no soy un bartender, soy un Cherry Bartender, que significa simplemente barman jerezano o algo así, ¿no? Claro que sí. Bueno, de esa evolución pues vamos a comenzar, si te parece,
hacer hoy con el cóctel Apache y vamos comentando qué ingredientes lleva. Ya decíamos, hablábamos de ese vinagre. Sí, yo nunca complico la vida a nadie, por eso lo voy a elaborar aquí para que todos los amigos puedan hacerlo en casa. Es muy fácil. Uh-huh. Yo soy un mixólogo, ¿no?, que creo bastantes cócteles con tres elementos. ¿Para qué más? Hay veces que sí, ¿no?, pero la gran mayoría de mis cócteles son de tres elementos. En este caso va a llevar tres. Va a llevar fresas, un puré de fresas naturales. Va a llevar un ron. El ron está envejecido aquí en Jerez. Es un ron que se está ahí, al mismo sistema de criaderas y soleras de aquí de Jerez, en botas de que han tenido anteriormente olorosos, ¿no? Uh-huh. Y luego va a llevar el vinagre, un vinagre bueno de reserva, ¿no? Lógicamente, a un cóctel hay que darle lo máximo, y en este caso vamos a utilizar un vinagre de Jerez, pero de pata negra. Bueno, pues si te parece, vamos a por esos ingredientes, bueno, a comenzar pues, este. Vamos a este utilizar cóctel. Una copita que sea bonita. Yo utilizo este modelo, pero vamos, en casa se puede utilizar otro cualquiera. Que este cóctel es muy refrescante, es ideal ahora para el verano. Claro. Vamos a utilizar hielo picado, lo introducimos en la coctelera, lo vamos a poner aquí y ya vamos a empezar con los elementos. Vamos a empezar con el ron. El ron, como dije antes, es un ron envejecido aquí en Jerez. Aquí en Jerez ya hay muchas bodegas que tienen rones envejecidos en Jerez. Este es de Bodegas Romate, Sánchez Romate, pero es 100% jerezano, puesto que se ha envejecido el total, es decir, que no ha traído un ron hecho, sino se ha envejecido desde el principio aquí, ¿eh? Es un ron panameño, pero envejecido aquí en Jerez. Le vamos a poner 5 centilitros de este ron. A continuación, yo tengo un puré de fresas que me llega de Francia, es de una marca Monin, por ejemplo. El que no tenga este tipo de puré, pues puede hacerlo en casa. Aquí tenemos los fresones, claro. Los machacamos bien, le ponemos un poquito de agua con azúcar en la cocina hasta que se diluya, espesito, y lo mezclamos con la. Ya está, ya tenemos. Muy sencillito. Ya tenemos aquí la base, ¿no? No hay que añadirle azúcar, como esto ya lleva azúcar, pues no es necesario añadirle azúcar. Le vamos a poner 4 centilitros del puré, ¿eh? Adentro. Vamos apuntando poco a poco. Muy fácil. Y para terminar, nuestro producto, que es el vinagre. Un vinagre, como dije, que tiene que ser reserva, si es posible, ¿eh? Un vinagre bueno, ¿eh? Aquí en Jerez, en todas las bodegas, tenemos buen vinagre. No puede faltar. ¿Eh? También está de moda el vinagre de Jerez en el mundo. Bueno, de hecho, tú sigues innovando, sigues creando cócteles con el vinagre, no solo tienes el Apache. No, de hecho, ahora mismo acabo de crear un cóctel tiki, que ya le llamo tiki cherry, porque es 2x1, es decir, que lleva vinagre también de Jerez. Uh-huh. Ese cóctel está de moda, se llama Catalina. ¿Catalina? Catalina. ¿Y ese nombre? Pues mira, me surgió. Hay veces que te llega un flash y eso se queda ahí y ya está. Bueno, pues ahora viene el momento más bonito de la coctelería. El momento mágico. Que es el movimiento, vamos a mezclar y a enfriar. Este cóctel ya está frío, fíjate, ya está congelado, el hielo picado, es claro. Así. Bueno, esto es una coctelera Boston de 2 uh-huh. vasos, metálica, especial para esto. Bueno, tenemos que recordar que este cóctel lo podemos probar esta semana especialmente con esta Sherry Cocktail Week, pero también durante cualquier momento, ¿no? En cualquier momento del día, ¿no? ¿Cuándo se recomienda tomar este cóctel, Eloy? Este cóctel se puede tomar a cualquier hora porque es refrescante, y más ahora en el verano. Es muy claro. Refrescante digestivo, incluso sirve para comer, por ejemplo, ya dije antes que lo quería para combinarlo con una ensalada. Ajá. ¿Eh? Pero fíjate. Se puede tomar, aquí se toman los clientes por la noche cuando vienen. Claro. Es la hora sobre todo habitual, ¿no? De más clientela, ¿no? Por la noche, que es cuando se apetece, pues bueno, después de esa cenita especial, pues se apetece bueno, tomarse un buen cóctel. Le vamos a poner un poquito más de hielito arriba, que queda muy bonito y le da mucha sensación de frescor, ¿eh? No es necesario, pero queda mucho mejor. Y como decoración vamos a utilizar un físalis, que es un fruto de Centroamérica, que viene metido en un capullito. Lo abrimos, la sacamos así, y con el cuchillo le hacemos un cortecito al centro y ya lo ponemos en el borde. Y esto sería bueno. La decoración. Le vamos a poner un par de sorbetes. Siempre le pongo dos, porque como lleva hielo picado, siempre alguna se obstruye. Claro. Y así tenemos ya solucionado. Y tenemos Apache. Este sería el Apache. Vamos a servirlo, vamos a ponerlo directamente en la barra, que queda más bonito. Y ahí queda el Apache. Un cóctel internacionalmente ya reconocido. Claro que sí. Bueno, Eloy,
Yo creo que para brindar necesitaríamos un segundo cóctel. No sé si podemos improvisarlo. Hombre, aquí inmediatamente nos hacemos la idea de que Venga. Es un cliente que acaba de llegar y me pide una sugerencia. Venga, y yo le preguntaría, ¿qué tipo de cóctel se le apetece? ¿Algo dulce, agridulce, refrescante, cremoso, sherry cóctel o tiki? Madre mía, todo eso para elegir y ahora uno se queda así diciendo, ¿qué me recomiendas? Pues la hora que es y el calor que está haciendo. Algo refrescante. ¿Hacemos un daiquiri? Venga, pues vamos allá. Me parece estupendo, porque un daiquiri es esa bebida que todos lo queremos pedir en las coctelerías, en los bares, pero realmente no sabemos qué es lo que lleva. Vamos a ello. Pues mira, para adelantar un poco, el daiquiri es una bebida nacional de Cuba y también de tres elementos, azúcar, limón y ron. Muy sencillito. Sencillito. Perfecto. Voy a por venga, la copa. Pues vamos por ello. Pues vamos a por ese cóctel refrescante, ese daiquiri que nos va a preparar Eloy, bueno, para acompañar al Apache. Pues sí, pues como te estaba diciendo antes, es un cóctel que nace en las minas de daiquiri en Cuba, pero vamos a hacer una versión de lujo, de categoría. Vamos a utilizar un ron de nivel, vamos a utilizar un ron que no es cubano, es un ron que es guatemalteco, de Guatemala, y vamos a utilizar el 12 años, que le va a dar un nivel impresionante a este daiquiri. Fíjate, Eloy, perdona que te moleste, o sea, que te interrumpa, pero este ron lo he catado yo en la feria. Ah, sí, tenemos que comentar una cosa. Para el que no lo sepa, durante esta feria de Jerez de 2015, la Feria del Caballo, hemos tenido aquí a los mejores bartenders, los mejores barman de Europa, a una selección que se hizo y han venido diariamente dos o tres bartenders y han estado realizando, creando cócteles, cherry cóctel, uh-huh, elaborados con este ron, Ron Botrán de Guatemala, que ha sido el patrocinador y me ha invitado a estos profesionales. Claro. Y ha sido un éxito, tú imagínate, en la feria, en una caseta, una barra, y esos bartenders diarios haciendo cócteles, pero yo obligué, que ya que estábamos Jerez, que hicieran cherry cóctel, cócteles con vino y brandy de Jerez. Pues Juanjo y yo tuvimos el placer de probarlo en la caseta Benarés y la verdad es que está muy bueno, que yo doy fe de que está muy bueno. Este ron a lo mejor aquí todavía no se conoce, se está introduciendo ahora, en estos momentos, es un ron de máxima calidad, uh-huh, es un ron que está dando ya muy fuerte en la parte norte de Europa, ya va viniendo para acá. Yo he sido el anfitrión, la persona que está ahora mismo dando a degustar este tipo de ron aquí en Jerez, el que quiera probarlo puede venir. Claro. Y puedo decir que ya se está realizando ahora mismo en vivo y en directo, uh-huh, el primer concurso de Rocky, creo que se llama, Ron Botrán o Casa Botrán, uh-huh, de Guatemala, y la final andaluza se va a realizar el próximo martes en Granada, en un local magnífico que yo a todo el mundo también recomiendo que vaya a Granada, se llama Alexander, es una coctelería de máxima calidad y un lugar misterioso, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a tomar ahí. Nota, ¿eh? Sí, sí, yo recomiendo que vayan, que pregunten por Alfonso, un gran profesional y amigo, que si Dios quiere estaré allí con él acompañándolos el próximo martes. Estupendo, bien. Fíjate las cosas que nos descubre como siempre Eloy, las joyas como esta, en Museo del Ron, Cubanamén, Avenida Tomás García Figuera, vamos con ese daiquiri. Vamos allá, lo vamos a hacer a la antigua usanza, en vez de hacerlo en la batidora, uh-huh, con hielo picado. Vamos ¿sería a hacer lo habitual? Bueno, el daiquiri que hoy día se toma en Cuba y en cualquier otro lugar lo suelen hacer en batido, ¿no? Uh-huh. Con hielo en polvo prácticamente, entonces es muy refrescante. Pero vamos a hacerlo a la antigua usanza, pero con hielo picado. En vez de colarlo, vamos a dejarlo refrescante, pero hecho A pulso, que es como salen las cosas. Vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a utilizar la misma coctelera, la coctelera Boston. Ahí vamos a por un poquito de hielo picado también. Vamos a añadir el hielo picadito adentro y empezamos con lo siguiente. Esto no lo vamos a hacer a ojo. Limón. Vamos a utilizar aproximadamente el jugo de medio limón, que sería unos 2 o 3 centilitros. Ya con eso vale. En este caso no le voy a echar azúcar, voy a utilizar el sirope, que es agua con azúcar.
bastante concentrado, porque así si le pongo el azúcar aquí no se va a disolver, se va a quedar los granitos. Entonces vamos a utilizar el sirope. El daiquiri se toma más bien seco, pero esto es a gusto. Claro, ¿A ti cómo te gusta? A mí me gusta sequita las cosas. Sequita. A mí lo dulce bueno, vamos me a ponerle demasiado. Aproximadamente, vamos a ponerle unos 2 centilitros de sirope. Uh-huh. Sirope o azúcar líquida. Esto es también, hay que decirlo, esto es máxima calidad. Es un sirope, pero natural, de caña de azúcar. Bueno, vale, azúcar. Esto es una maravilla. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de productos? Ya en las grandes superficies se puede encontrar. No esta misma marca, esto es una marca francesa, Marie Brizard, que todo el mundo lo conoce aquí por el anisette. El anis, sí. Pero para los profesionales de la coctelería tiene una gama impresionante. Ahí tenemos por lo menos 50 o 60 productos que tenemos para elaborar los tipos de cócteles, ¿no? Tenemos ese hielo, ese zumo de limón, el sirope, como hemos dicho, y vamos a lo bueno. Ya dije antes que esto es un lujo, un daiquiri con un ron de 12 años es un lujo. Entonces le vamos a poner aproximadamente unos 5 centilitros. Estoy observando, Eloy, que esto lo estás haciendo a ojo, que no estás utilizando el medidor. Los profesionales ya con tanta experiencia ya trabajamos así, ¿no? Uh-huh. Y que así no nos equivocamos, aunque últimamente la coctelería tiki se utiliza siempre porque un centilitro o medio centilitro de más en uno de los productos te varía totalmente el cóctel. Uh-huh. Entonces va muy medido. Pero yo recomiendo que se utilice siempre, que no está mal visto. Antiguamente los barman se creían que porque no utilizaran eran más profesionales que los otros. No. Un profesional que tiene que medirlo, porque claro, si se te sale siempre perfecto. Sí o sí. Suponte que estamos hablando, yo ahora mismo no sé si es dos o tres, porque estamos hablando. Claro. De esta manera no te equivocas. Cierto, y eso es muy común en las barras. Claro, muchas veces obvio. Estamos hablando con el cliente y cuando se trabaja no se habla, porque te peligra la vida. Esto es mi caso, que tengo que hablar mucho, bueno, pero sí que es cierto. Le vamos a dar un toque, no es necesario, uh-huh. No es necesario, pero se lo vamos. Esto se llama maraschino o maraschino. Es un licor que se hace de las cerezas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado si se utiliza, hay que tener mucho cuidado porque si te pasas más de dos gotas ya sabe a colonia. Entonces vamos a dar el toque, vamos a dar dos toquecitos así y punto. Y listo. Y punto. Ya, si te pasas, tienes que tirarlo. Esa es la ciencia de la coctelería. Bueno, pues vamos al lío. Eso es. Al toque mágico. Cerramos bien la coctelera. Y vamos allá. Aquí vamos. Se ha quedado un poco el hielo ya. Se nota que se ha quedado pegado. Se ha quedado ahí compactado, ¿no? Hemos tardado mucho. Es que no se puede hablar mientras hace un buen cóctel. Bueno, vamos a darle ahí así. Bien helado. Heladísimo. Y bien mezclado. Ponemos la copa de cóctel. Típica también para un daiquiri. Es la copa más clásica de la coctelería, ¿no? La copa de Dry Martini. Y servimos con el hielito y todo, ¿eh? Maravilla. Perfecto. Vamos a dejarle un poquito más, pero ya está, no lo quiero llenar mucho para que no lo rebose. Y no lleva decoración, pero estamos aquí en Andalucía y sobre todo en nuestra provincia es muy, muy gitana, ¿no? Mucho arte y va acompañado de la hierbabuena, ¿no? La hierbabuena nunca sobra, ¿eh? Entonces le vamos a dar un poquito de frescor de la hierbabuena y color. Eso. Y le vamos a poner un sorbetito, ¿eh? Para bien. Que tú puedas tomarlo. Y esto sería un daiquiri bueno. De lujo, de categoría, elaborado con un ron que se ha envejecido por encima de las nubes en las montañas de Guatemala, como es el ron Botrán. Para que ustedes vean las maravillas que podemos encontrar aquí en Jerez, gracias a Eloy García. Y en Museo del Ron Cubaname. Eloy, vamos a recordar un poquito los horarios, las visitas. También recordamos que esta semana es especial con ese Sherry Cocktail Week. Bueno, pues vamos a decirlo bien, en orden. El local se llama Cubaname, ese es su nombre, Cubaname. Y de apellido sería Sherry Cocktail Bar y Museo del Ron. Se sitúa en la calle o avenida Tomás García Figueras, número 6, edificio Cerro Viejo. Es en la avenida donde se encuentran los juzgados de Jerez, frente a un parque que se llama el Parque de la Unión, y estamos justamente en el centro de la avenida, justamente en la parada del autobús. Yo creo que ahí no se tiene pérdida, y si alguien no se acuerda, que entre en internet, ponga solamente Cubaname o Museo del Ron o lo que quiera, que va a salir y va a llegar aquí sin problema. Estupendo.
¿Y qué más decimos? ¿Los horarios? Los horarios. Pues mira, ya estamos ya empezando con el horario de verano. Abrimos a las 9 de la noche. Aunque todavía, hasta que den las vacaciones a los niños en el cole, estamos abriendo los domingos a las 5 de la tarde. Bien. También quiero mandar un saludo, porque sé que mucha gente nos sigue por internet, y esto se ve también en todas partes, que el día 7 estaré en Madrid de nuevo. Bien. Vamos a Madrid Dada, a un local que está en la calle Pez, donde voy muy a menudo haciendo cócteles. En esta ocasión, en vez de cherry cóctel, voy a hacer cócteles tiki. Vamos a hacer una tiki party, una fiesta hawaiana. Todo el mundo que venga con su camisa hawaiana, que nos lo va a pasar en grande. Estupendo, Eloy. Pues me parece una maravilla que nos enseñe todo este tipo de cócteles. Y si te parece, vamos a brindar porque sigas innovando de esa manera como lo haces. Hombre, por supuesto. Lo voy a poner aquí para que se vea un momentito, que se quede mucho más bonito. Con esta luz maravillosa, este ambiente que podemos encontrar aquí en Cubanamé. Y ahora sí, antes de que se derrita mucho ese cóctel Apache, yo no me puedo resistir. Venga, vamos a brindar y salud, y lo esperamos por aquí. Y hasta la próxima, que nos veamos muy prontito. Prontito. Estupendo. Ya saben, no dejen de venir. Cóctel Apache y un gran daiquiri.